¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí, ya está. Hey, sí, voy a ver. Porque Ariel también estaba afuera, güey. Okay. Bueno, voy a mandar el mensaje. Dale MCO, chao. Ey, ponen 422. Hoy hace como que ponerle. Para que estilo FIFA. Dame 5 minutos, dice el otro. Ey, ¿qué te iba a decir? ¿Te gusta jugar solo arriba, Catracho? Va, pues. Sí. Voy a ver que le diéramos 5 minutos. Ahorita vengo a mirar. Ahí, dile a Eric que avise cuando regrese. Me gusta cuando cierra sus ojitos. Mira, se le hago así. Sí. ¿Quieres ir a hacer pipí? ¿A hacer pipí? Vente. ¿Hacer pipí? Ahí era pipí.
¿Qué onda? ¿No vamos a jugar, güey? Sí, hoy estamos esperando a Ariel. Ariel es el que trae la C, loco. Yo pensé que él iba a dejar jugando el mono, güey. ¿Ah? ¿Qué? Sí, güey, no te digo que sí, güey. No, en clubes no, parece que ha jugado aquí en las Águilas, o no me acuerdo dónde, o en el Dallas, creo, algo así, wey. No, güey. Ah, ¿a dónde le llaman? ¿Y vos? Hombre, yo nunca lo... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempes, Bueno, démosle. Fernando Palomo, todo preparado. Por lo menos ya hemos comenzado a ver el ambiente. Lo que queremos es ver el partido. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Cuidado con esto y puede ser. Se convirtió en un muro el muchacho. Se va a escapar por la línea de cal. ¡Ya! A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Mira, loco! ¡Pega en el palo! ¡Pegó en el tubo, bro! ¡Mira! ¡Qué pasesón le hice! ¡No, hombre! No había duda, desde acá se veía clarísimo fuera de juego. No, pues el tubo pegó y ¿qué quieres que haga, bro? Llega cortando bien y recupera. Atento que desde ahí le puede pegar. Y ahí lo tiene para que le tire una alfombra roja. No, Ariel, quédate ya, joa. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ese chimbomba que fácil. Está al lado de derecho, cabrón. Y que va con la izquierda. Cambiamos entonces. Buena, wey. Uy. ¿Se la ¿Se arribaste? ¿Se puso alguien de extremo o qué? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. No sé, bro. De extremo derecho porque estaba a la punta y ya no la veo. Sí, el Chapo. Centro que queda en el rival, pero no le dejan el peligro. Se ve presionado en el fondo. Atento que se viene. Qué lo ve. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Sé si a tu perro quiere jugar y vos allá jugando del teléfono. Sigue ganando terreno con la pelota. ¿Qué hace el proyecto? Está intentando por el costado. Gran pase, puede ser. No, bueno. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Yo que vos lo llevo al lado de la cola despacito, despacito. A modo de que te diga como morder la cola. Saque prueba, culero. Cuidado que puede terminar en gol. Gigantesca atajada. Deciden jugar en corto el corner. Ojito, es una gran bocha.
te digo. García. Ojo que se puede venir la contra. Ojo con este pase y ahora. Y esta contra que terminó en la nada. Yo, Es bueno el balón atrás. Delantero izquierdo. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Esa pelota es buena, cuidado. Ha conseguido despejar la pelota. Papadopoulos. Esa misma, Mario. Cuidado con esto, no, puede ser. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. No sé qué pedo, güey. Si hacer un cruce así por abajo. Thompson. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí van los pelotes en el área. Hay peligro en el pase, ojo. Bien, Andrés. No me destruyó. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Y ahora entra por la banda. Esto puede terminar en gol. Interceptando el pase. Pase bastante peligroso. ¿Quién de los catrachos aquí jugaba Cantarito Pelota? Tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Bueno, la verdad es que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! ¡Lo hicieron! ¡Están para ganar el partido! Ahora creo que está más tranquilo, ¿eh? De este gol, en el momento lo dan. Entretenido hasta ahora. Medio lag. Corta bien esa pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Vamos. Se saca la pelota de encima. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Gran pase, puede ser. Gol. Y ahora tiene la Zumba. Posición. ¿Qué van a hacer desde acá? Mátalo, chapo. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiene ganas de tirar al centro. Cuidado que puede terminar en gol. Ojo con este pase y ahora. Era buena, ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Pregúntale al Chapo si conoce a FIFA King. Mantiene la pelota y se hace muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Pregúntale y él me dirá. Pregúntale si conoce a FIFA King. García. Ahí se queda con la pelota. Alcanzar esa pelota, esa jugada puede terminar en gol. Ahí va la pelota en el área. Hay varias opciones. Se levanta el centro. FIFA King. Sigue buscando lugar adecuado. Un man de California que yo empecé a jugar con él. ¿Lo conoces tú, Maíta? ¿Y cómo terminará la película? No. ¿Pero qué con ese vato? Hay tablas en el marcador. No, que yo creo que el Chapo jugaba con él, por eso me conoce a mí, creo. Tiene mucho espacio por la banda ahora. El FIFA King. El FIFA King trae un equipo que jugó con nosotros en Carboneros, bro. ¿Te acuerdas el equipo de los 11 locos? Ah, sí, bueno, él sigue con 11 locos, bro. Sí, él es el manager de ese equipo, bro. Sí. Bueno, ahorita ya no, es el segundo. Ahorita el manager de 11 locos es Cochino, le llaman, el Puercos. ¿Cómo se llama? Puercos. Oh, Choche. Oh. Sí, el de 11 locos. Le están sumando 2 minutos. Se llama. No, dice que no bueno, ha visto, pero nunca ha jugado. Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. La dolería. Ojo con este pase y ahora. Cuidado que puede terminar en gol. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Final de los primeros 45 minutos. No tendría que haber molestia de parte de uno de los técnicos, porque su equipo ha sido el que ha propuesto permanentemente a gente. Oh.
fútbol. ¡Qué basura! Se me olvida mañana llevar mis controles, arreglarlos. ¿Mande? Este es el arranque del segundo tiempo. De los controles los traigo ahí mareadillos. Se chingaron los zules y se los voy a comprar mañana. Brillante cambio de juego. Lo que es el botón de R2 y R1 no funciona bien. ¡Cuidado con él, que puede ser! ¿Y los venden esos ahí? Hay peligro en el pase, ojo. Son los azules, cuenta que el botón oprimo unos azules de carbón, güey. Y ¿cómo? Eso se los cambia. Los botones. Esa pelota es buena, cuidado. Ibrahimovic. Oh, en Ibra y Cibro. Ese tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. En eBay viendo cualquier cosa, va loco. El córner que llega al área. Con un puño para alejarla. Yo antes compraba en Amazon, pero en Amazon me robaron la tarjeta. Una vez. El referí que de los tiros libres. Pero Amazon te responde, güey. Yo solo uso eBay, güey. Gran pase, no. Puede ser. Hay espacio para por eBay pago mejor con PayPal. Limpio, limpito para robar el balón. No, más seguro, güey. Ahí va la pelota en el área. Perdieron la pelota. Okay, sí, no, yo aquí te voy a comprar los zules. Son de carbones. Y con eso. Oh, los zules. Sí, güey. Sí, son los que presionan el botón. Son unos que tienen ahí carbón. Y se hace el modificar la idea, presionar para recuperar. Pues están aquí bien baratillos, güey. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Sí, cuestan 20 pesos. Un dólar, hazte cuenta. Buena, quédese con la mocha nomás. Está bien. Rebobina en la jugada, volviendo el arquero. Ya no funcionan bien, güey. Ya el mono de repente corre y de repente no. ¿Será que se viene el gol ahora? Bien, es una sensación. Al lado derecho, al lado derecho. Desde el córner la juega corto para su compañero. Pase bastante peligroso. Ahí está. Atento. Ay, que huele, quedó. Y está el gol. Sí, güey, no mames. Golazo con esto, el partido es de ella. ¿Y qué quiere decir el arquero? Nada, y ahora. Mira. Intentando por el costado. Cuidado, qué buen servicio, le deja el caragol. Posición bien. Adelantada cuando ya hay que aprovecharlo bien libre. Arriba, la delantera los ha salvado. Va a jugar por el costado. Está. Leitner. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Ok. Ibrahimovic. Bien. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Uy. Estuvo bien, ese estuvo bien. Le llegó como un peluche. Bueno, catracho. Si llegó suave. Deja el peluche en su casa. Le acaban. Mira, loco. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Ahí, córrele. Cansa la puta. Ahí se viene, lo va a tener. Buena bocha. Quítese. Ahí va. Hermosa asistencia y peligro. Ese tiene que ser el gol. No se junten, loco. ¡Golo! Respeten su posición, güey. Se la jugó, la verdad. Por eso es importante el micrófono, loco.
Atacan por los costados. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Bueno, está solo, güey. ¡Gran pelota atrás! ¡Loco! Pensé que le ibas a dejar pasar. ¡No! ¡Qué pedo! Por la mínima, pero no gracias a la olvidate, dijo el argentino. ¡Vamos, locos! Se aleja el peligro, ahora el contrario maneja la pelota. Ay, perdón, Daniel, güey. Vámonos, vaya, no hay fuera, no hay fuera, váyase, métase. Ya para Ariel, güey, no sé qué pasó. Esa pelota es buena, cuidado. Va, véanlo, míralo. Mira, loco. Va. ¿Y será que en este córner lo empatan? Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Ojo! ¡Halo! ¡Súmela! ¡Mira, loco! No, hombre, culpa mía. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Estos vatos hubieran llevado una goleada. Pegale, Chapo, no seas buena gente, puta madre. Qué gran trabajo. Fuck. Vaya momento que vive. Está dando el balón, matalo, cabrón. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los. ¡Lo liquida! Desperdiciaron muchos arriba, güey, demasiado. Sí, es que este cabrón la quiere pasar, vamos a reventarla, va a quedar bien. Hubiéramos ganado por goleada, güey, pero sí, güey. La verdad es que cuando encajó el primer gol, es que se concentró y bueno, eso es lo que ha sucedido. Y por ahora el marcador 3-1. Ahí vamos. A la pelota larga y parece que va a llegar. Cuidado con esto y puede ser. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Se logra meter por la banda. Atrás, mijo, regresa. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Déjalo, ahorita yo lo alcanzo aquí. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí se quedaron todos esperando el centro. La pelota se fue. Así llegamos al final. Falta de definición, loco. Terminado el partido y consumada la derrota. La próxima va a ser mejor. Se fue, magistra. El magistra, buen portero, el cabrón ese. No le gusta perder casi ese vato. No, pero tenemos chance.